Hola, buenas tardes. Soy Ramón Puig, muchos me conocen, otros no me conocen. Al final de cuentas, bueno, Más Músculo me ha pedido que me incorpore a su equipo y aquí estoy. Voy a responder preguntas cada tantos días que me hagan y bueno, lo que ustedes quieran, todo. Quiero que sean concisos para que yo pueda explicar concisamente y les sirva a mucha gente. Y espero que les guste. Para no se olviden que estoy en un canal de YouTube de Más Músculo y hay que suscribirse y darle a la campanita. Envíen sus preguntas y aquí estoy yo para responderles. Bueno, vamos a comenzar con la primera tanda de preguntas. La primera pregunta la envía Manuel Freire. Y quiere saber mi filosofía de entrenamiento, nutrición, descanso y química. Sobre todo la química. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Mi filosofía de entrenamiento es la siguiente. Este es un deporte que se hace construyendo. O sea, no se construye de un día para otro y no se comienza por el techo, se comienza por el suelo. O sea que quien quiera hacer culturismo, si viene con una base, ya sabe lo que le toca y solo tiene que mejorar o afinar algunos conceptos, para eso están los entrenadores. Y quien no ha hecho culturismo nunca debe saber que lo primero es construir el fundamento y el fundamento tarda 1 o 2 años. No hay fundamentos de 1 año ni de 6 meses, ni con química por medio, ni con la varita mágica de Merlín. Eso no existe, ¿eh? Existe, pero no existe. Luego, a la hora de la verdad, se desaparece todo, como el amor. El amor llega y se va. Bueno, esto se va más rápido que el amor, si es esa la curiosidad que tienen. Entonces hay que concebir una carrera larga, difícil para competir, estoy hablando. Otra cosa es la gente que quiere estar en forma y que va evolucionando y mejorando cada día. Mi filosofía de entrenamiento es esa. Hay que tener primero que nada una paciencia y una visión a largo plazo y luego, por supuesto, ser consciente de las limitaciones genéticas de cada uno. Si la persona tiene hombros estrechos, clavículas cortas, cadera ancha y tiene un porcentaje de grasa grande, pues sabe que no va a llegar muy lejos en el nivel competitivo por una cuestión genética. Pero sí puede estar muy bien físicamente, puede cambiar su forma, puede mejorar muchos grupos y puede verse definitivamente mejor. El otro, el que tiene genética de su lado, puede planificar las cosas a largo plazo. Por eso mismo, lo que concierne a nutrición, descanso y química va todo junto con esta explicación. Dependiendo de las características de cada uno, la nutrición se ajusta a cada uno. No hay dos dietas iguales, o si las hay, es porque hay grupos iguales, pero no todos pueden usar la misma dieta. El descanso es imprescindible. El descanso es imprescindible porque el descanso es igual de formativo que la actividad. El descanso es como la goma en la pintura. Uno pinta o dibuja con lápiz y borra y deja espacios blancos que luego son luz con goma. Aquí también el descanso, que parece que no es nada, es un momento para que el cuerpo se recupere y genere la construcción o la reconstrucción de lo que se rompió. Porque en el entrenamiento se involucran y se rompen fibras musculares y para eso están las proteínas y para eso está el descanso, para reconstruir lo roto durante los entrenamientos. Las personas que tienen un trabajo muy activo, que no paran de moverse, repositores, albañiles, pintores, gente que va por la calle, va y viene, lleva, trae, esa gente necesita mucho descanso y tiene que armar su programa semanal contando con 1 o 2 días de descanso obligatorios. Química, bueno. La química es imprescindible cuando uno decide llevar adelante una carrera de culturista, una competición. No creo que nadie en su sano sentido, que tenga solamente el interés de estar lindo para ir a la piscina, se empiece a poner química. La química es algo externo, algo ajeno al cuerpo y genera cambios en el cuerpo. Entonces, cuando uno decide usar química es porque decide realizar cambios que normalmente le van a llevar a un trabajo extra y a un programa diferente. Su vida va a cambiar, su rutina de comidas va a cambiar
Y va a haber un periodo del año en el que lo va a pasar bastante mal con la dieta, porque si uno quiere tener esos cambios brutales y pasar a ser un Adonis de pronto, pues tiene que ponerse a dieta y tiene que sufrir hasta que el cuerpo responda por lo que uno quiere. La química, como dice, sobre todo esta última, por la forma que tiene de explicar las cosas. La química puede ser muy sencilla, no tiene por qué ser complicada, no hay que mezclar 50 productos, no, no, no. Todos los productos son de la misma familia. Hay algunos que son como más globales, que son los productos que aparecieron primero, las testosteronas, etcétera. Eso es un producto muy antiguo que luego dio origen a un grupo de subproductos que la contienen, pero que la contienen de una manera menos invasiva. Esos son los nuevos productos, pero lamentablemente hay muy pocos productos en el mercado originales. Y los que no son originales, bueno, generalmente si son buenos, lo mejor es que pensemos que tienen la mitad de lo que dice que tienen. Y si son malos, bueno, son aceite mezclado con magnesio, con talco, con cualquier porquería. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que elegir muy bien. Yo siempre recomiendo a la gente que viva en países donde todavía existan esos productos y uno pueda comprarlos en la farmacia, que los compre allí. Si no, tiene que tener cuidado y tiene que tener confianza en lo que compra. Esta fue la primera respuesta. Ahora voy a ir a la segunda respuesta. Antipolítico. ¿Cuál sería la forma más segura de tomar testosterona? Para alguien natural, ¿cuál sería la mejor forma de entrenar y suplementarse? Bueno, para alguien natural, la mejor forma de entrenar y suplementarse es la más sencilla. Si uno es natural es porque quiere seguir siendo natural. Entonces tampoco le puede pedir peras al olmo. Uno sabe que siendo natural va a tener una meseta en su crecimiento y en su desarrollo. Si es más joven, va a durar más tiempo el crecimiento y si es más viejo, pues la meseta va a llegar pronto. Lo que sea, siempre debe entrar dentro de la capacidad que uno tiene. Si uno dispone de 5 días a la semana para entrenar, puede entrenar perfectamente 5 días. Tiene que agregar cardio, por supuesto, porque tiene que activar el corazón, tiene que activar la circulación de la sangre y tiene que generar una termogénesis natural. El cardio la genera. Suplementarse, bueno, a veces hace falta, otras veces no, depende de las expectativas que uno tenga. Los suplementos básicos son la proteína, muy pocos aminoácidos, la glutamina, el BCAA, y en algunos casos un complejo vitamínico para la gente que, bueno, que tiene algún déficit vitamínico o que tiene un desgaste extra. Como uno toma proteínas y generalmente las dietas para la gente que entrena son dietas altas en proteína, no está de más tomar cada tanto, no todos los días, pero cada tanto, un complejo de vitamina B o una medicación leve o unas gotas para generar una absorción mejor y no poner tanto estrés sobre el hígado. Así que, pero bueno, eso depende de la cantidad de proteínas que uno tome. Generalmente la gente natural toma 2 gramos de proteína por kilo, 2 a 2,5. Luego, partiendo de allí, uno sube cuando empieza a desear anabolizar esa proteína, necesita mucho más disponibilidad, biodisponibilidad. ¿Y cuál sería la forma segura de tomar testosterona? Bueno, la testosterona tiene una dosis terapéutica. Si uno compra una inyección, una ampolla de testosterona que tiene 100 miligramos, uno puede tomar una ampolla cada 10 días o cada 15 días. Con eso es suficiente. Ahora, recuerdo que alguien de 20 años produce testosterona naturalmente y no necesita. Alguien de 30 quizás necesite un poquito y alguien de 40 sí comienza a necesitar porque la producción natural desciende. Si alguien es natural y decide esto que estoy yo recomendando, lo mejor es que se vaya a un médico conocido y le diga simplemente, yo quiero elevar un poco la tasa de testosterona. Y él mismo les va a dar esto que yo les estoy diciendo, una ampolla cada 10 días. Vamos a la tercera pregunta. Paco Mae pregunta, ¿qué opina usted de todos estos nuevos Carné Pro en España? ¿Realmente son merecidos? ¿Tienen nivel para ello? ¿O es que el nivel pro de ahora no es el mismo que de antes? Bueno, aquí me pusieron el plato servido.
Mira, yo voy a decir, un carnet pro es algo muy serio. Cualquier persona que entrena y compite no es natural y no lo hace por entretenimiento, sino porque ha decidido ser culturista y competir y ganar, sabe lo que cuesta un carnet pro. Un carnet pro cuesta muchísimo trabajo y por lo tanto, como todo lo preciado, debería ser más escaso. Esto es igual que el oro. Si empezamos a encontrar oro en todas las calles, en cada esquina, y lo compramos en los kioscos, no estoy diciendo que los carnet pro se compren en los kioscos, pero más o menos, yo el oro perdería su valor. Y los carnet pro han perdido su valor. ¿Por qué? Porque sencillamente no son exclusivos. En mi época, y estoy hablando de hace 30 años, 20, un carnet pro era la garantía de estar en un campeonato muy importante, que era el Olimpia o los Open, que estaban, o los Arnold. Llegar allí era realmente ser el mejor de su país, representar al país y ganar por el país y ganar por uno también. Cuando uno ganaba ponían el himno nacional y todo el mundo aplaudía al vencedor porque había sido realmente una batalla terrible. No había cuatro, había 20 en el escenario, todos excelentes. Eso era tener un carné pro. O llegar al carné pro, mejor dicho, perdón, llegar al carné pro, llegar en el campeonato del mundo. He visto muchos campeonatos del mundo, todos con una cantidad de atletas maravillosa. Y luego, por supuesto, de allí hay un escalón gigante a la categoría pro. Había. Hoy en día hay muchos carnet pro. Demasiados. Demasiados porque realmente la mayoría no los puede usar. Primero, porque la economía del mundo no está para andarse paseando y compitiendo por todos los países y menos por Estados Unidos. Otra cosa, los españoles generalmente no hablan buen inglés y eso les dificulta muchísimo su trayecto en Estados Unidos. Los americanos viven hacia adentro, ellos no saben lo que hay afuera, ellos no saben si Madrid queda al norte, al sur, al este o al oeste y si tienen los ojos rasgados o si son rubios o si hablan jeringonzo o castellano. Cuando uno llega allí piensan más que eres puertorriqueño o mexicano y no piensan que eres español. Estoy hablando del pueblo en general. El 60-70% de la población americana vive hacia adentro, no vive hacia afuera. Y el culturismo es un deporte hecho y crecido y cultivado en Estados Unidos. O sea, está alimentado por Estados Unidos, la economía que gira alrededor del culturismo es americana y las figuras que nosotros todos admiramos son americanas generalmente, salvo los árabes, que son maravillosos, pero que lamentablemente no pueden entrar por cuestiones políticas, no le dan la visa, etcétera. El que entra, gana. El que no entra, pues no entra. Hay demasiados carnet pro y creo que bueno, llegará un momento en que no será un estímulo tener un carnet pro por tenerlo. El estímulo debe ser ser un pro. Ser un pro implica, primero, tener el carnet pro. Segundo, tener el cuerpo que te permite ser un pro, o sea, subirte y competir. Y tercero, tener posibilidades de algún día ganar. Eso es un pro. Y ese pro debe estar sostenido y amparado por las famosas marcas, etcétera. Que también ahí tengo mucho que hablar en el futuro porque las marcas tienen un enorme peso en los veredictos. Aunque parezca que no, así es. Y si no, bueno, todos los que ven culturismo se dan cuenta que a veces es injuzgable una categoría y no, generalmente no gana el mejor, sino el que tiene el mejor padrino, lamentablemente. Por eso, bueno, el carnet pro habría que ser mucho más selectivo con el carnet pro. Yo creo que a la IFBB se le ha hecho un favor enorme sacándole el carnet pro y dejando la elite pro. Porque si yo fuese el presidente de la IFBB, intentaría volver a instaurar la disciplina y la calidad y la selectividad del antiguo carnet pro, donde el que lo ganaba realmente se ganaba ser el mejor deportista del año. Y marcaría la diferencia con toda esa enorme cantidad de pros que salen en la otra federación, que luego se van a sus países y guardan el carnet en el portadocumentos. Yo creo que habría que volver a la excelencia del carnet pro de hace 20 años. Bueno, sigo. Rodrigo Coronel, da tu opinión sobre el ayuno intermitente y qué relación tiene con la hipertrofia. Mira, ¿quieres que te diga la verdad? No tengo la menor idea. Y te voy a decir por qué.
Porque yo he escuchado hablar del ayuno intermitente a culturistas y a mi vecina, que hace ayuno intermitente. No sé qué decirte. Yo soy de una vieja escuela, yo sé que para crecer hay que comer, y hay que comer mucho, y hay que entrenar mucho. Así de fácil como te lo estoy diciendo. Y hay que ponerle muchos huevos, mucha fuerza, y con el ayuno intermitente me parece que los huevos y la fuerza se quedan un poquito en el armario, ¿no? Por eso tengo una opinión, como mínimo, escéptica. Seguimos. Alberto LPZ. Acumulación de grasa en vientre bajo y espalda baja que no desaparece del todo ni en definición y luego se dispara en volumen. Desarreglo hormonal, genética. ¿Hay soluciones o es mejor asumir que siempre estará ahí? Bueno, este es un problema maravilloso y actual. Y bueno, actual no, eterno. Hay zonas del cuerpo que son zonas blandas, donde no hay una carcasa ósea que proteja órganos. Una de ellas es el vientre, por eso hay más grasa, porque protege en la mujer los órganos de reproducción, que para el cuerpo son los más importantes. Y en el hombre protege estómago, hígado, bazo, riñones, etc. Esa zona, por supuesto, se genera más grasa y con la edad hay una retracción de la formación de tejido. O sea, el cuerpo decide no formar más tejido muscular, se cansa a partir de cierta edad, las hormonas masculinas bajan y entonces el cuerpo deja de producir tanta testosterona y deja de generar tejido muscular, por mucho entrenamiento que le demos. Eso sí, genera más grasa. ¿Por qué? Porque necesita una fuente con la que trabajar, una fuente que generalmente es la grasa y que a nadie le gusta. Esta grasa se localiza según el metabolismo de las personas, más o menos. A algunos se les localiza en la espalda, a otros en la barriga y a otros en los dos lados alrededor de toda la circunferencia, como en mi caso. A otros en el glúteo. Yo, por ejemplo, bueno, ni te cuento, ahora estoy sentado, no me voy a levantar. Bueno, vuelvo otra vez. Generalmente no es un desarreglo hormonal. Es sencillamente una actualidad hormonal, es nuestra realidad hormonal, ¿eh? Entonces, esa actualidad hormonal es la que nos está traicionando a partir de cierta edad. Asumir que siempre estará ahí, no, siempre no estará ahí, estuvo o estará, pero no siempre, ¿eh? Hay gente que nace con más adipocitos, y bueno, eso es genético. El que nace gordo, nace gordo. Por el momento no hay terapia genética contra la gordura. Por el momento, me imagino que en el futuro la. Sí se puede ajustar un poquito, se puede ajustar. Y de hecho, yo conozco mucha gente que ha hecho dietas, que ha tenido constancia y ha estado un año a dieta, no digo con esto un año sin comer, un año a dieta, comiendo limpio y entrenando, y ha conseguido bajar. Y ha bajado la grasa. Siempre es verdad que le queda ese cinturón que no es muy grueso, pero que es un cinturón de grasa. Bueno, cuando esto se transforma en un problema ya insalvable, al que pueda le recomiendo que se haga una pequeña liposucción, que se la haga temporal en varias veces, y que vaya limpiando los adipocitos que queden, pero primero tiene que llevarse todo el paquete de grasa que se lleva con la dieta y con el entrenamiento. Luego los restos, lo que no se va, sí se limpia. Y se puede limpiar perfectamente en lipoescultura o sí, con un médico que se dedique a eso. Y no es caro si uno lo hace en pequeñas fases. Además, es mucho menos invasivo. Juan Federico, ¿cómo sería un entrenamiento y dieta para una persona que no usa química y quiere mejorar su masa muscular? Bueno, volvemos al tema de la genética de la persona. Si la persona que no usa química y tiene un cuerpo que le permite esperar un cambio exitoso. A ver, qué barbaridad la gente, cómo insiste cuando uno le dice que no. Bueno, sigo otra vez. Cuando uno tiene un cuerpo del que puede esperar un resultado exitoso, una respuesta genética óptima, entonces el entrenamiento debe ser un entrenamiento inicialmente de 4 días, en el que se toquen todos los grupos musculares sin descuidar la pierna, porque muchos descuidan la pierna, y donde el entrenador que escribe el entrenamiento observe si hay algún grupo que está en desventaja y trabaje sobre él desde el comienzo. Es muy importante desde el comienzo
atacar el grupo que está en desventaja para mejorarlo o equilibrarlo con el resto. La dieta es una dieta que consta de unos 40-50% de carbohidratos, un 35-40% de proteína y un 5% de grasa. Eso es básicamente de grasa buena. Luego las cosas cambian y uno se coloca ya en su lugar cuando ve para qué lado van los resultados, después de un año más o menos, ¿eh? No al mes, después de un año. Se pueden usar algunos suplementos, en este caso si uno es medio gordito, pues aumenta la proteína, baja el carbo y usa quemadores de grasa para mejorar la pérdida de grasa. Y bueno, y el cardio, por supuesto, siempre, ¿eh? El cardio es muy importante. Bueno, vamos a lo que sigue. Eric R. ¿Qué opino de la creatina HCL y la monohidratada? Son lo mismo, más o menos es lo mismo. Es como, no sé, ¿cómo quieres que te diga? Es como cocinar con maicena o cocinar con harina. Una es más refinada, la otra menos refinada. Pero realmente lo que hacen es incorporarse al tejido después del entrenamiento, nada más. No tienen mayor complicación entre ellas. Es una sofisticación, una es más moderna que la otra, pero básicamente son lo mismo. ¿Cómo quemar grasa? Pregunta Claudio. ¿Cómo quemar grasa a partir de los 45 años? Bueno, lo primero es el cardio. Aquí sí, a partir de los 45 años, lo primero es el cardio. Porque hay que hacer que el corazón trabaje y que todo el sistema se ponga en movimiento. Ese movimiento genera calor, genera actividad y lo primero que se usa como combustible es la grasa. Luego viene la dieta. Pero primero es el cardio, la conducta del cardio. Yo lo haría en ayunas, ¿eh? 45, 40 minutos en ayunas. Y luego sí, viene una dieta equilibrada en la que los carbohidratos van desapareciendo, las harinas desaparecen y uno se coloca en una posición más bien oriental, por decirlo así. Come lo necesario y se acostumbra a un estilo de vida más frugal. Es la única manera de evitar el avance de todo lo malo que trae la vejez. La vejez comienza más o menos ahí y después ya sigue y sigue y no te quiero ni contar lo que hace. Por eso hay que tener una gran templanza para pensar una dieta en la que no van a existir las harinas, los almidones y por otro lado el cardio debe ser lo principal. Luego, si uno entrena, por supuesto, esos músculos blandos, ese tejido que parece que nunca se endurece, comienza a endurecerse después de cierto tiempo. Bueno, ya he respondido todo hoy. Espero nuevas preguntas, espero que les guste lo que he dicho, que hayan captado bien la esencia de mis respuestas. Y ya saben, se suscriben y le dan a la campanita. Y yo respondo dentro de unos días otro nuevo paquete de preguntas de los suscriptores a Más Músculo. Muchas gracias. Hasta la próxima.